Con vos, va a tener que entrar. Y lo siento mucho, pero ya dijo ella que después me va a pasar los videos. Cuando ustedes digan, voy a ir por ahí, después me va a pasar los videos. Allá abajo había otra reservación. ¿En el monte? En el monte, en la cañera. Bueno, entonces, Elena, de verdad, muchísimas gracias. Y por ahí nos estaba contando que usted ha preparado algo también para nosotros. Vamos a pasar, bueno. De, ya que tanto hiciste, démosle. Ya le pasó. ¿Pedo? No, otra vez. ¿Qué pedo? O sea, gracias, gracias. Gracias, gracias. También buenas cosas. Yo pasando iba cuando las probé. Sí, están ricas. Aquí venimos todos. No, así se vaya bien. Ay, ay, ay. Ay, afuera no hemos ido, de verdad. Aprovecho. Pero como dijo Gilo, miren que amasaría esa mujer. ¿Cuál se abre esa? Y no, ya aquella es. Esa es. Ay, yo creo que las cuatro se abren. Sí, no, sí. Creo que las cuatro se abren. Sí, las cuatro. ¡Huela, qué rico está aquí, me! ¡Uff! ¿Cómo es que se llama? ¡Qué chulada! Y dice, todavía tiene todos esos senderos para ir a caminar, imagínense. Dice el Gilo, yo si hiciera una de estas cosas allá con madera y todo, ¿cómo se llama? Los comejenes. Los comejenes se los comen. Allá los comejenes llegan. Allá sí se hace. No, pero es que esta madera curada. No, pero depende porque eso está bien. ¿Cómo se cura reparada la madera? Le echan una cosa que se llama como higienol. Que no llega, que no se la comen. Ajá, no le gusta y no llegan. Con agua bendita. Solo llegan ahí. Sí, pero creo que sube por allá también. Para dejarse ir de un solo uno. Un carro. Ey, si tuviera aquí una piscina abajo, un hombre. Fuera de. Dijo que tiene la piscina vacama. Sí, tiran hacer luna. Lo malo es que la piscina, como a dónde podría buscar. Porque como el plan, el terreno no es claro, que es plano. Flotando, así. Pero para hacer, fíjese que la creatividad de la gente va, porque imagínense que cualquiera puede decir, fue la gran barranco. ¿Cómo hacen casa? Mire dónde han hecho esta casa. Yo sé que no tengo la gran inteligencia, pero yo eso sí lo quería estudiar, arquitectura. Ajá, eso sí. Porque yo si estudiara eso, yo sí le pusiera como poner a ¿cómo se dice? A volar mi imaginación. Porque yo para imaginarme cosas, de lo que sí me dejó a mí con la boca abierta fue cuando Chile Mexicano hizo un tipo video, ajá, de mi casa y que la hizo hasta mueblada, ¿se acuerda? Ah, no me acuerdo de la vista. Decirle que te lo mande. Aquí lo tengo. No, si el Chile. Pero viera que bien chulo. Cama de respeto, lo hizo amueblado con adentro, toda la casa. Afuera, ajá. Yo en tu historia lo vi. Mira el área de afuera, del frente. Y cabal, ¿cómo tenés ubicada vos? Sí, toda la casa, todo ubicada. Lela hizo ya amueblada con la sombra. La sombra. Vamos a buscar la sombra. Me gusta porque, yo sinceramente, si yo tuviera una casa, yo sí la pintara de gris adentro y blanco. ¿Y así la querés vos, cabalito? El presupuesto va, pero mire esto. Tu pelo. Ay, no, ajá, no. Esto. Bueno, ¿qué volumen? Ah, está bueno. Esa es la cocina. Con la ventana grande. Ese es el pasillo. Ese es el primero. Cuatro. Bien barata la. Esa es la lavandería. Se lo imaginó. Dice que él apuró ojo del video, dice. ¿De su cuarto? No me acuerdo. O el de Denny, o el de su abuelo. Denny ya queda en el olvido. Está chido. El baño. Ah, ese es el de la vez. El baño de la vez, sí. El baño. El espejón. Y así. ¿Y no está la fachada de enfrente? ¿Cómo? No. Ah, el internet. La internet. Y el teléfono. La mangué y el teléfono, va a creer. Que así funciona, ahí funcionando los bigarrines. Ay, ese es mi cuarto. Centro de grabación. Así. Achivo. A puro ojo, dice que él a puro ojo de puro video, que cuando fuimos a hacer los tours en el cocinando, dice que lo vio y que es la creatividad de la mente de él. Así creó lo de la maqueta, lo de la casa y amueblada y todo. Yo sinceramente. Le voy a pedir un video así yo. Sí, a mi imaginación yo le sacara lucro, pero como soy. Le voy a.
así quisiera un diálogo de todo el volado, va, de toda la sede. ¿Qué? Diálogo. Un video del Chile. Una maqueta. Dice una maqueta. Chile. Un video del Chile, papi. ¿Qué decir, Gladys? Hola, Reír se viene y se va, ¿va a creer? Se lo jaja y se va. Piensa que anda haciendo serie aquí. No, pero el diálogo, ¿para qué sirve? Una, ¿es un qué, dijo usted? Un guión, va. Una base. Una base, bien. Un guión, dijo usted. Pero aquí no se aplica, papá, diálogo, ¿no? Ve que yo está estornado. Ve que le digo, vamos, fruto. No, ¿de qué este debería estar allá en vez de Canadá? Es que esta bicha la intención tienen bajo la cabeza que no le daba. Ajá. Sí, porque mire, la tenemos, pero no la ocupamos. Bueno, ah, bueno. Algunos, ¿verdad? Vos, este Domingo, ¿cómo te llamas vos? No, yo, no, 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 cierto. Aquí salieran policías, salieran diputados. Pero este policía, ven. ¿Va a creer que esto es policía? ¿Cómo va a decir? Párese ahí. Párese ahí, usted. Lo voy a disparar. Lo voy a detener. Ven, ven. Para simular de hombre, no le sale. No le sale, no le da. A la fuerza. ¿Quién dice? Qué rico huele, gracias. ¿A dónde? Sí huele rico. Ah, gracias. Ya, ya si me se pudiera sentir el olor a través de la cámara. Ricura. Y el primero no, que come, ¿estás a dieta? ¿Qué? No puedes. Te va a dar muchas ganas. Si oles eso, te va a dar ganas. Es que es de mariscos, hija, pero te estoy diciendo que te van a dar ganas. Marisco. No podía comer marisco, va. Ya va a decir todo, lleva marisco, va. Lleva marisco, ese es marisca. Maricada, maricada. Ahora me voy a preguntar a este. Maricada. Ah, sí. Ahí solo marisco. Solo marisco. No, hombre. Usted dijo marisco. No, mariscada, dijo. No, desatarme, le digo yo. No, ahorita no, me dijo. Es que el diablo le dijo que eres mariscada, no, y un mariscada. Era malo, tener cuidado porque si todavía no sos papá, el diablo te va a hacer. Qué sarcástico. Yo le contaron una cosa. ¿Por qué se ríe así? Hágalo otra vez. No, es que es un consejo, mira. Marlon. Marlon, Marlon. Marlon, si todavía no sos. Tené cuidado que el diablo te va a hacer, papá. El diablo te va a hacer. Sí, diablo. Bueno, menos. Huele bien rico. Así, así, tenga. Échame la hora aquí. Qué rico, riquísimo. No dice, no dice el diablo que duermen juntos en la cama con. Sí, claro. Y el diablo que no tiene su propia cama. Sí, pero obviamente carnita fresca, hija. No, pero ahí no pasa nada, no funciona. Ah. Y con Chico. No, con Chico no se mete porque dice que le tiene miedo. No, pero mire, Chico le dijo, porque él decía que dejáramos la puerta abierta para que le llegara el aire, va. Y el chico le dijo, métete al cuarto, le dijo, para que te, pues sí, que duermas con el aire. Y entró, ni dos veces, tres noches, no aguantó, después de tres noches, Morse salió. Pues de verdad, puede, es verdad. Ya agarré su plato. Vaya, aquí tenemos una comidita, gracias a Selene, una sopita riquísima, deliciosa. De, yo nunca había visto así bolitas de carne. Es sopa de bolas de carne. De unas tostadas que han hecho también. Yo no tengo la ya la vi, ajá. Es como... Ah, esta es la tuya, ve. Ah, vaya, ¿por qué tiene esa que es mía? No, si tiene lote. Ah, por la de sales. Cuela, qué riquísimo esto. Es como... No, carne molida. Ahí está la salsa. Ah, algo así. Con la... Ahí está la salsa, los chiles. No, ok, gracias. Así la quería hacer. ¿Dónde están las tortillitas? Tiene como la preparación... Tiene como la preparación de una sopa de patas, algo así. Como, ajá, como sopa de patas. Así voy a hacerlo un día. Ah, pero mire como un montón de... ¿Qué le van a dar? No,
Ah, vos vas a comer del otro que tiene las tostadas. Yo también. Ah, no, así que no, hijo, hasta yo peco. No, pero es que esto es natural. Por eso, hasta yo peco, te digo. Yo este me dijo, como te había dicho. No sabía que habían traído ese chile también. ¿Y del otro no trajiste, Pati? Bien, está puesta ese. Ustedes lo trajeron. No, hombre, la salsa, hija. Esto no lo han destapado todavía, ven. Este está más rico. Ay, hija, me hizo agua todo. Está rico. ¿Pero ve? Este chile está rico, agarren. De veras, la hielera de las paletas. De este chile agarren que está rico. ¿Quién dijo? Sí, de veras, agarren de este chile, vieran qué rico está. Y es pica, no. Probámelo, papá. Probámelo, vas a ver cómo va a quedar de picado. Sugar, probálo y vas a ver cómo va a quedar picado. Con una vez que lo probéis, te aseguro que no vas a querer despegarte. Todo el tiempo va a estar Pati, haga más chile, Pati, haga más chile. Mire, a ver qué estaba pensando, Sugar. No, está bueno, está bueno. Es de tu huerto, papá, con tus propias manos, vos lo has plantado. Dale, me come el tuyo. Tu nulo le dije, fíjate que ya te sembré 8. No sabes que era una bolita de carne. 8 palos de chile. Y me dice, arrancar esos quiero, me decimos sembrando más. No, se acabaron, dice. ¿Ah? Se acabaron los chitrepes, dice chulo. Ya plaga. No, dice que la plaga lo acabó, dice. No, 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 no han llegado a viejos. No. Mire, mate. Aquí está el ceviche con jaiba, de pollo con mayonesa, de atún y de tinga de pollo. Es como pollo con chipotle. Ah, este. Esa está riquísima. Bueno, todo se mira riquísimo. Para que la prueben. Ahí hay más. Ay, Selena, gracias. Muchas gracias, Selena. Ay, no se hubiera molestado. Hay más por ahí. Bueno, disfrutar. Uy, qué rico. A disfrutar, pues ni modo, a comer.